pongamos el departamento de Chincas, Rivadavia, Uyún, y terminábamos todo en el departamento de Uyún con una etapa de alto voltaje en la parte final. ¿Qué tal, Fabián? Profe Fede, televidentes, y a nuestros compañeros en la jornada de este día tan especial. Muy buenas noches. Aquí estamos listos y predispuestos para lo que será esta, la segunda etapa que hemos estado viviendo con un marco de público que dio inicio con todo lo que fue la presentación allí en el Teatro Bicentenario, ayer la primera etapa camino a la Difunta Correa, el cierre en el departamento de Pocito, y que sigue como si fuese fin de semana, hoy lunes, copando realmente todo el circuito, el trazado, y nada que decir de lo que dejó esa linda Z con todo un marco de público importantísimo y sobre todo en la parte final. Así es que los invitamos a que se queden allí y nos acompañen para vivir esta hermosa segunda etapa de la Vuelta Internacional. Federico, Alfredo, ¿cómo andan? Fabián, Ernesto, Cochana, ¿cómo estoy? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Estamos, esta es la tercera jornada, sábado, domingo, lunes nos queda mañana. Mañana un poco más aliviada porque viene la contra. ¿Cómo nos anda, Federico? Nos quedan seis. Hemos dado el puntapié inicial recién. Todo bien. Bueno, 167 largaron la vuelta, hoy lo hicieron 166. Solamente Pedro Gordillo no lo pudo hacer, una fractura, lamentablemente, en la jornada de ayer, por eso es la única baja que tuvo, por lo menos en la largada. La jornada de hoy que se corrió la segunda etapa, por ahí una de las más pintorescas, no sé si la más de lo que tiene que ver con la Vuelta de San Juan, una etapa nueva que se ha incorporado en el último tiempo, así que, bueno, no solamente vamos a poder apreciar de la carrera, sino también de los hermosos paisajes que tiene San Juan en esta parte de la provincia. Bueno, al comenzar la jornada del día de hoy en el departamento de Chimba, charlábamos con el intendente don Fabián Gramajo, tenemos un suceso de notas con la pareja exitosa. Con la dupla exitosa. Los periodistas más solicitados. Bueno, a ver, vamos a charlar. Hemos charlado en el día de hoy con el intendente Gramajo y también tenemos más voces de protagonistas. Antes de comenzar con las imágenes de la primera parte de la etapa del día de hoy. Charlamos con el intendente Gramajo, a ver qué nos decía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidos al departamento de Chimbas. La verdad que muy contento por el barco del público que nos acompaña. Felicitar nuevamente al gobernador de San Juan, un amigo como es el doctor Sergio Uñac, por semejante evento que deja que lo compartamos con todos los sanjuaninos, que lo podamos disfrutar, que podamos venir con la familia, de que podamos mostrar cada uno de los que tenemos representados. Responsabilidades públicas en cada departamento, lo que es nuestro pueblo, lo que es nuestra gente, lo que los chimberos amamos y que es el ciclismo, ¿no? Qué linda que quedó la plaza, intendente, ¿no? Y estamos muy cerca ya de los corsos, muy cerca de la Fiesta Nacional del Sol, un polo con la vara muy alta el departamento de Chimbas. Mire, el departamento está en un proceso de crecimiento, de volver a ocupar el lugar que nunca debió haber perdido, de poder tener este evento en la tarde de hoy, de poder dentro de un par de semanas recibir a todos los sanjuaninos y argentinos en un predio que es el más moderno del interior del país, en la fiesta mayor que tiene la provincia de San Juan, y luego tendremos el corso, que para nosotros el corso de Chimbas, que es el carnaval de San Juan, es el mejor carnaval de Cuyo. Obviamente que después vamos a discutir con el litoral, ¿no? Pero ahí vamos a inaugurar un corsódromo muy moderno también. Intendente, felicitaciones y a disfrutar esta gran fiesta de los sanjuaninos, de los argentinos y del resto del mundo. Bueno, muchas gracias, tocayo. Muchísimas gracias y gracias a vos por todo. Que tengan una hermosa vuelta. Muchas gracias. Pegadito al intendente Fabián Gramajo, charlábamos también con Dayer Quintana, hermano de la figura máxima, o una de las figuras máximas. Bueno, Dayer. A ver qué dice Dayer Quintana en la tarde de hoy. Bueno, Dayer, ¿cómo te sentís para esta etapa? Bueno, nos sentimos muy contentos, con buenas sensaciones, tenemos un buen equipo, entonces esperamos estar adelante. ¿Cuáles objetivos tenés vos, tanto personal y como en el equipo? Bueno, este año tenemos varios objetivos personales, es retomar el buen camino, la buena senda que iniciamos el año pasado con San Juan. Este año esperamos estar un poco más arriba y por qué no inclusive el podio o cualquier otra cosa.
Bueno, y después de charlar también con Dayer Quintana, estrella internacional, creo que hay muchas expectativas sobre este ciclista, que fue el vencedor de la edición pasada. Hablamos de el español radicado en Colombia, el niño Oscar Sevilla. También charlaban los chicos con él. Bueno, acá estamos con Oscar. ¿Cómo te sentís para este día? Bueno, bien, ahora bien, hemos descansado bien, esta mañana rodamos un poquito y bueno, preparado, conozco bien la etapa, sé que es una etapa nerviosa, delicada, pero bueno, espero estar bien, tener las piernas bien para afrontar esa subida tan explosiva y sobre todo pues también superar el viento, ¿no? No solamente iba a ser el final, sino también el viento está soplando fuerte y seguramente que la tensión de la carrera va a obligar a que otra vez salgan abanicos. ¿Cuáles son tus objetivos, tanto personales como para el equipo para esta vuelta? Disfrutar es lo primero, ¿no? Obviamente sin perder la profesionalidad de hacer una gran vuelta. El año pasado ganamos la carrera, ganamos por equipos, hicimos una carrera muy bonita, igual que hace dos años. Y nuestro lema es ese, ¿no? Dejar el nombre del equipo Team Medellín lo más alto posible. Siempre honrar primero a los patrocinadores, a la carrera, al pueblo San Juanino en este caso, y esperemos ser un equipo competitivo y dar un buen espectáculo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre, pero siempre, ¿no? Roxana, Federico, el perfil con 42 años. Corrió en Europa, recordamos por aquel desastre que fue la Operación Puerto y esa volteada que hizo la UCI, la alzada y todo lo que fue en aquella oportunidad de la Operación Puerto. Tuvo que erradicarse de España y venirse. Y justamente conoció su esposa, su pareja, la madre de sus hijos en Colombia y se radicó y con sus 42 años. Vamos con Álvaro, joder. Así que, bueno, también después de estar hablando con Oscar Sevilla, la última nota antes de ir a las imágenes con Álvaro Jodet. Charlábamos también en la tarde de hoy. Vamos con Álvaro Jodet. ¿Cómo te sentís para este día? Bueno, creo que bien. La etapa ayer no se me vino muy bien el sprint, un poco de ubicación, pero bueno, lo vamos a volver a intentar. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta vuelta a San Juan, venir acá a Argentina nuevamente? Muy lindo, la verdad que el año pasado vine con Fernando, esta vez con la responsabilidad de hacer yo los sprints. Y muy feliz de toda esta gente que, la verdad, nos transmite mucha alegría. ¿Qué objetivo tenés vos, tanto personalmente como con el equipo? Bueno, le quiero regalar muchas las victorias que más pueda al equipo este año. El año pasado conseguí 5 y, bueno, este año espero que sean las mismas o más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, arrancamos con voces de protagonista en la tarde de hoy y compartimos todo esto con todos ustedes. Pero rápidamente vamos a ir a combinar el primer bloque con imágenes para lo que pasaba en la tarde de hoy en el departamento de Chimba, en el departamento de Fabián Gramajo. Bueno, la previa y lo que, como siempre, de costumbre, toda esta oportunidad que se le ofrece al público. La firma, el registro de cada uno de ellos, los protagonistas que suben al escenario, firman en el acrílico y por supuesto posan para las imágenes y también la gente tiene la oportunidad de observar uno a uno el paso de ellos. En esta oportunidad los municipales de Rawson que registraban su firma, como ya lo marcaba, con esta baja de Pedro Gordillo, lamentable, en un estado físico óptimo, lo tan soñado para poder concretar, pero bueno, este golpe, esta caída en el día de ayer lo deja fuera de la vuelta a Pedro Gordillo, el municipal de Rawson, y también allí la continuidad de la firma de cada uno de los profes. Así es, y una etapa que, bueno, hoy al mediodía se conocía, desde en la mañana, más temprano, que iba a tener un retraso de media hora, ya se veía en el pronóstico del tiempo, el calor extenso, que también, intenso, que iba a ser también en San Juan como ayer, por eso, bueno, con buen tino se decidió por parte de la organización retrasar en 30 minutos la largada y también acortar el circuito en una vuelta en esto de los 4 giros que se iban a hacer en torno al dique Punta Negra. Así que bueno, en vez de 160 iba a tener aproximadamente 130 kilómetros, un poquito más, la segunda etapa en la jornada de hoy. El glamour, el color de la largada simbólica, porque se iba a desarrollar en lo que es calle Mendoza, Centenario, Salta, 25 de mayo y nuevamente calle Mendoza. Cuando acá vemos la primer meta sprinter de la tarde, porque bueno, rápidamente se salía, se buscaba calle Mendoza y lo que era calle Benavides, Salta, Benavides, y ahí nomás
A los 4 kilómetros, 700 metros, estaba la primer meta volante bonificada con este resultado, profe. Fernando Gaviria, que era líder antes de largar, bueno, con estos 3 segundos, además de los 3 puntos de la meta sprinter, se convertía en más sólido puntero de la general. Segundo lugar para Maximiliano Navarrete y tercero Nicolás Tibani. En esta emoción, como decía Fabián muy bien, 4 kilómetros, 700 metros, apenas disputados para esta primer embalaje, digamos, de la jornada. La primera emoción, la primera alternativa que le ofrecía esta, la segunda etapa, y sobre todo que hay que recordar que las metas de sprinter también tienen sus bonificaciones. Entonces, como que el líder se afirmaba, hablamos de Fernando Gaviria, quien se quedaba con esta meta sprinter, quien tenía esos segunditos a favor, y es que le daba un respiro, una inhalación un poco más tranquila, y por supuesto pensando en la definición que se iba a venir y para poder mantener el liderazgo de la clasificación general. Son segunditos que son poquitos, ¿no? Pero esto favorece en varias ocasiones. A uno le interesaban los segundos, a Gaviria, y al que terminó segundo, los puntos. Totalmente. Maximiliano Navarrete, que ayer había ganado una meta sprinter, y bueno, y con los dos puntos se consolidaba como líder en esa clasificación. Qué mala suerte que tuvo en el día de hoy, no lo acompañó la fortuna en el día de hoy a Oscar Sevilla. Se bajó en 4, 5, 6 oportunidades, Rosana. 5 oportunidades. Se tuvo la lamentable situación para Oscar Sevilla y que un equipo nunca lo dejó de lado. Está predispuesto para estas situaciones. 5 veces asintió el pie en tierra Oscar Sevilla, lamentable en esta segunda etapa. Ayer también tuvo algunos inconvenientes, pero hoy se vuelven a repetir para Oscar Sevilla y sigue planteando lucha porque en el último pinchazo su equipo lo puso a full para llegar hasta el pelotón y luego ponerse en punta de carrera para seguir descontando a aquellos que eran vanguardistas en algún momento. Cuando dejamos atrás lo que era el paredón del dique, estamos buscando todo lo que es la zona de Palmar del Lago, con el pelotón mayoritario en busca de 4 hombres que tomaban diferencia, después en el medio habían 2 más, en el tercer lugar el Pato Montivero. Bueno, y todo esto ocurría en la tarde calurosa. Diga usted, y obviamente se apeadó Dios de la tarde de hoy, que se nubló un tanto en la parte final. Pero es un engaño, la brisa es un engaño. Yo lo he comprobado porque es todo psicológico. Observamos, decimos, está corriendo una brisa y es mucho más alentador. Pero realmente el astro rey golpeaba bastante en los físicos cuando se detenía, te detenía su rato, ya fuese si transitabas en moto, en vehículo o para ellos. Pero en el sol, la verdad que se sentía de una manera bastante importante, pero es la brisa lo que nos hacía decir, no, hay una pequeña brisa y bueno, es más alentadora la jornada de este día lunes. Pero el sol, ese sol abrasivo de la provincia de San Juan, gracias sí. A Dios la última parte no los castigó y bueno, y acá buscando lo que es la zona del embarcadero, buscando lo que es la zona de Palmar del Lago. Seguramente que nuestros camarógrafos y nuestros compañeros de la técnica para fin de la vuelta van a tener que sumar más a iluminación porque vamos a estar totalmente oscuros. Amigo, acá estamos, bueno, acompañando el pelotón mayoritario y vamos a estar sin duda kilómetro más adelante con la fuga que se empezaba a gestar a esta altura de la competencia. Tempranito arrancaron. Tempranito, ¿y sabe qué? No hubo ataque en el pelotón mayoritario subiendo el dique José Ignacio de la Rosa. Así ¿no? es. No, el dique de paredón del dique de Uyún. La verdad que se subió en forma agrupada, no fue acelerada el ascenso, pero sí ya comenzaban a marcar hombres que habían puesto diferencia y aquí, como observamos, a Fraise y a Leo Rodríguez los que marchaban en la segunda posición. Pero estos eran los que abrían el paso, los que ya se metían en el departamento de Uyuni, sobre todo los que se quedaban con la meta sprinter. La segunda emoción de la tarde, Hanish Krivers fue el ganador del neozelandés del equipo israelí, el ganador de la meta sprinter. Segundo, André Gore, el brasileño. Tercero, Edison Bravo. El chileno, desde esta fuga de 4 que se armaba, en realidad había comenzado con 2. En principio con Hanish Krivers y André Gore, el brasileño, arrancaron ellos 2 y se sumaron Edison Bravo y Miguel Álvarez, el mexicano, para bueno, formar este cuarteto. Que va a tener una tarde exitosa, el mexicano. Sí, sí. El mexicano, ¿no? Pero no nos vamos a almorzar la cena, dijo el gobernador de la provincia. Vamos a ir a una pausa. 22:33 en todo el territorio argentino. Ya volvemos con más ciclismo total, con más
etapa de la Vuelta a la Provincia de San Juan. Ya volvemos. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. Nuestro querido Rawson, el hogar de todos. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Se vienen las fiestas en India y Jan Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Jan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio,
El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Bueno, después de compartir la primera muestra de nosotros esta noche, vamos a ir a compartir el segundo bloque, primer bloque, segundo bloque, de ya el ascenso del paredón de Punta Negra con los cuatro fugados, pero uno iba a empezar a sentir el esfuerzo, profe. Sí, ahí mismo empieza a quedarse el chileno Edison Bravo, que de los cuatro era el único que no tenía el mismo tiempo del pelotón ayer, digamos, de los 166 que largaron hoy. Habían 150 que habían llegado prácticamente ayer con el mismo tiempo de Gaviria. Y uno de los que no había llegado con ese tiempo era el chileno que va perdiendo terreno, que es Edison Bravo. Se quedaban tres, Famis Screus, Miguel Álvarez, el mexicano, y André Gord, el brasileño. Los tres que, bueno, van derecho a la primera... meta de montaña, que reparte 3, 2 y 1 segundo. O sea, 3, 2 y 1 segundo, 3, 2 y 1 punto también. Porque son pendientes de tercera categoría. Sí. Las de segunda categoría premian a los 5 primeros. Sí, y las de primera categoría premian a los 10 primeros, ¿no? Hay que cambia. Sí, sí. Que es todo en puntos. ¿Eh? Que se va distribuyendo en puntos. Obviamente sí, ¿no? Acá, la dureza del terreno, el marco de público. Mira lo que es esto, a ver. Qué bien estos caracoles. Sí, pero esto no es Europa, ¿no? No, tampoco son los caracoles. Pero no hay nada que envidiarle. Es nuestro querido San Juan, es nuestro dique Punta Negra que se está mostrando al mundo y sobre todo con este público que acompaña y hace transportarse, ¿no? Como si fuera el ascenso allí en una etapa del Giro de Italia, del Tour de Francia, de la Vuelta a España. ¿Cómo queda la clasificación? Mientras usted cuenta, estamos mirando ese divino ascenso al dique Punta Negra, profe. Esa la gana la meta de montaña, la gana Miguel Álvarez, lo más alto de Punta Negra. Segundo lugar para Hamish Screus y tercero André Gord, el brasileño en la meta de montaña. Ahí teníamos 45 kilómetros más o menos disputados en la etapa. Pero ¿por qué hacen esto a esta altura de la noche? ¿Sabe qué? Lo único que tengo en mi estómago es un desayuno de un jarro de leche en la mañana temprano, nada más. Y ver eso es como que, no sé. Tendríamos que tener unos cuantos programas. Y la verdad es que tuviese que ser toda la semana. Yo he hablado en plural. Tendríamos que tener, ¿no? Esto quiere decir más de una persona, ¿eh? Cuando usted dice, te tendría que tener, tiene uno solo. Si no se pone en movimiento. Usted no sigue los ejemplos del que tiene mucho más experiencia. Si no se pone en movimiento, el cameraman va, como la fundación, vamos más allá, ¿no? Con los tres punteros. A esa altura, le cuento, los tres punteros le habían sacado 36 segundos a Bravo, que era el chileno que venía perdiendo terreno. Después se ubicaba Leo Rodríguez, que había quedado 1.21, después venía Agustín Fraise a 1.35 y más atrás el pato Luciano Montivero, y el pelotón a esa altura estaba a 4 minutos 40 segundos. 4.40 a esta altura, estamos en el camping del Cerro Blanco, ya habíamos hecho el descenso, venía el descenso raudo y para buscar el camping, que ya lo superamos, y luego, por supuesto, calle Las Moras, en esta tremenda rotonda, este derivador que tiene allí calle Las Moras, para que el público se ubicara donde eligiese para disfrutar el paso de estos tres hombres y sobre todo del grupo del pelotón. Hoy vistiendo elegante a la gente de Basic,
le agradezco, por supuesto. Cuénteme eso, cuénteme un poquito más, cuénteme un poquito más. Le cuento que Basic está ubicado en calle... La veo muy bien arreglada. Ah, sí. El nudito ese, muy bien hecho, ¿no? En calle Rivadavia, Basic, en local 8, allí puede encontrarlo entre calle Tucumán y Avenida Rioja. Para ingresar a Basic, el local que atiende Sonia, que atiende Cecilia, con una muy buena atención para todas sus clientas damas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, pueden acercarse y, por supuesto, lucir la mejor ropa de verano en esta temporada con Basic. Para lucir de la mejor manera. Femenino nada más. Todo femenino. Todo femenino. ¿En va? Basic. Basic. En lo que es Paseo del Sol, Galería Paseo del Sol, calle Rivadavia, local 8. Bueno, después me lo recuerda porque, bueno, por ahí también le llevamos... más clientes, ¿no? Todo, por supuesto. Pero más, obviamente, por supuesto. De la familia. Mire, hay muchos que han llegado a este sector y se han enamorado y quieren traerse el local. Así es que lo invitamos a todos que se acerquen y puedan lucir con toda la moda actual en Basic. Yo por las dudas no le voy a dar la de eso. No, acá estamos cumpliendo la, transitando la primer vuelta. Porque cuando pasábamos y recién veíamos las imágenes, era cuando entrábamos a lo que era la rotonda y demás, de las, porque se ascendía en cuatro oportunidades el paredón del dique, la viborita, lo que es los escalones, esa parte que hemos visto donde había tanto color, se transitaba en cuatro oportunidades. Hemos pasado la primera, acá estamos transitando el primer circuito de los tres estipulados, donde también estaba esta variante, Roxana. Claro, tenía un cambio, porque Aviadores está con problemas. No, Aviadores argentinos, ¿no? Exactamente, no problemas, sino que se está con la obra cloacal en el departamento de Junín. Entonces, esto que hizo que rápidamente la organización cambiara este trazado. No recuerdo el nombre de esta pequeña... 2 kilómetros tiene esta calle, ¿no? Para volver a Valentín buscar... Valentín Ruiz. Valentín Ruiz, para buscar Ruta 60. Así es que el paso por ese sector y que enamorado a los vecinos de ese lugar del loteo. Muchacho parece que quiere salir siempre en cámara, ¿no? Sí, sí, hay que tratar de darle un pase. Aquí, por supuesto, el grupo, el pelotón, todos atentos a cualquier situación y este hombre que la verdad roda muy bien. Número 24. Exactamente, un trabajo impecable para el hombre del Keep Steve. Donde hacía el paso permanente arriba, el que marcaba el pelotón, el ritmo de alguna muy buena manera para al menos mantener esas diferencias, que estos tres hombres seguían siendo protagonistas en la tarde de hoy, que se iba a venir el segundo ascenso al paredón del dique Punta Negra, donde el dorsal 24 del Keep Steve estaba a cargo de Kate. ¿Cómo no? ¿Cómo? Belga. Un belga. Case. Que lo demostró que estaba muy bien en la edición anterior. Venga, dígame, ¿cómo usted y por supuesto, nuevamente es protagonista Case en esta grupa que comandaba y sobre todo tenía a cargo el pelotón para estar buscando acortar diferencias. Lo que pasa es que manejo también el inglés. ¿Cómo es que se llamaba el número 24? Hijo Case. Hijo Case. Perfecto. Vamos a ir rápidamente a una nueva pausa con todos nuestros anunciantes. ¿Cómo me decía dónde tiene que ir, dónde tiene esa pincha que Basic, tiene? Por supuesto, con esta moda actual y para lucir muy bien en este verano. Basic en calle Rivadavia, local 8, Paseo del Sol. Usted ingresa, justo va a dar con Basic local 8. Toda la moda para las damas, señoras y señoritas de las más pequeñitas y lucir espléndida en este verano. Fácil vestir la gordita esta. Bueno, cuéntame, ¿pero mañana van a ir con el mismo vestido o con otro? No, por supuesto, vamos a ir cambiando. La percha, la percha. La ¿no? percha. Profe, vamos a una pausa. Ya regresamos con más ciclismo total. Segunda etapa, la de los diques, la del dique Punta Negra, con final en la altura. Ya volvemos. Thank you.
Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está. Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Tres años, 1.096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Todo el territorio argentino, ¿sabes? Porque estamos paraditos, estamos cansaditos. Así que, bueno. ¿Por qué no estamos paraditos? No. Estamos sentaditos. Claro, estamos sentaditos. Mañana, la etapa del día de mañana, es todo en el departamento de Pocito. Se larga en calle Mendoza entre 6 y 7, donde estaba el Aeroclub, donde estaba la ex fábrica de motos Maverick, sentido norte-sur, hasta la rotonda de calle 11. Se viene, se va por mano oeste, rotonda de calle 11, se viene por mano este, sentido norte. Y en prácticamente el mismo lugar de largada, 200 metros antes, lugar de llegada. Exactamente. Mismo lugar que la llegada de ayer. Mismo lugar que la llegada de ayer. Prácticamente va a decir seguramente muchos que no están conformes porque quizá no vamos a poderlos ver ir y volver en la avenida de Circunvalación como años anteriores, pero esta es una nueva y hermosa oportunidad para también disfrutar tanto la ida como el regreso para los ciclistas y sobre todo tomar los recaudos y las precauciones necesarias 12, para cuidarlos a ellos. 12 kilómetros va a tener el recorrido de mañana, no va a tener los vaivenes de la avenida de Circunvalación. Es totalmente plana, entonces por ahí tirar un tiempo sería aventurarse, pero usted que maneja los cronómetros, aproximadamente, ¿cuánto estaríamos en una media de los 12 kilómetros? ¿Lo meto en un berenjenal? No. Yo creo que 9 minutos podemos andar. 12 kilómetros. No. Son 15 minutos más o menos. Yo creo que vamos a estar arriba de los 16. Sí. Y yo creo que será 16 porque por ahí se aparece una brisa del sector sur, va a
ser lo más difícil la primera parte, ¿no? Pero la segunda parte va a tener viento de cola. En el caso que sople viento sur, vamos a ver que cambie la dirección y que sea sector norte, se va a complicar en la segunda parte, pero con esta diferencia, que la contrarreloj es con bici convencional, que no pero se utiliza... Pero se puede usar tapada y rueda de bastones. Exactamente, y acople. Y acople, casco enterito todo, pero con la bici convencional. Exactamente, todo si... eso que tiene predispuesto para la crono, excepto no será la bici si todos los accesorios que le pueda uno sumar. ¿Qué le parece si vamos compartiendo imágenes de la etapa al día de hoy, que fue fabulosa? Segunda ascenso, ya sin el chileno, en la fuga de la tarde, en el fuga del día de hoy, Federico. Así es, bueno, ya quedaban tres, ya no estaba el chileno, quedaban Hamish Schreurs, André Gore y, bueno, se había ido el chileno, quedaba entonces el mexicano, Miguel Álvarez, que ya comenzaba a hacer de las suyas en la parte de el tercer ascenso al paredón. Claro. ¿El tercero o el segundo? El tercero, porque ya pasó la primera vez, que fue el primer paso, cumplieron la primera vuelta y ahora este es el segundo paso, tercer paso que vienen haciendo los ciclistas en el paredón. Lo que pasa es que si son el tercer paso, la tercera meta de montaña. Sí. Sería bueno, pero a ver, meta de montaña que partía como líder en el día de hoy, ganando el día de ayer... Daniel Zamora. Las dos de ayer. Las dos de ayer. Puntos. Y este señor, el mexicano, de nombre y apellido. Miguel Álvarez. Miguel Álvarez. Estamos a la altura con 3 minutos 35 segundos y la moto pizarra de Mauricio Fernández sobre el pelotón mayoritario. Nos dejaban hacer, los tenían controlados. Atrás se hidrataba, por detrás del grupo mayoritario comían. Y esperando, obviamente, no desgastar mucha energía, pero. Miguelito se iba para ganar una nueva meta y en tratar de empardar a Daniel Zamora y se convertiría en el nuevo líder de la clasificación de la montaña, Federico. Así es, ganaba el 2.41, como vamos a ver, ahí que pasaba la meta Miguel Álvarez, segundo lugar para André Gore. Esta era la segunda meta de montaña, porque termina segundo el brasileño André Gore, tercero el 96 Hamish Schreurs. Y a esa altura ya lo alcanzaba Dani Zamora, porque... tenía 6 puntos también, lo mismo que había cosechado ayer el sanjuanino, así que bueno, hasta ahí los dos compartían el primer puesto, pero bueno, después iba a tener la posibilidad de superarlo el corredor mexicano. Nadie atacaba, todos subían en bloque, no había hasta el momento, con Julián Alaphilippe al frente, con el Dani Díaz, un poco más atrás parándose en los pedales aparece Rubén Rojas, la figura también de el Pancho Francisco Mostel, transportista de Puerta de Cuyo, el Leo Messineo y a su rueda la figura de Laureano Rosas y el Colo Leandro Velarde de la agrupación Virgen de Fátima. Por ahí también aparece la figura del Nico Tibani y junto con ellos también el otro sanjuanino que está muy bien rankeado, muy bien ubicado en la clasificación general, como es la figura de Ricardo Daniel Escuela, Roxana Cari. Así es, y como muestran las imágenes, lo que estaba mencionando allí Fabián en cuanto al ascenso y el público, ¿no? La ovación, quería empujarlos en algunos sectores, ayudarles a este ascenso y por supuesto para que se las alivianara, al menos contados segundos, pero que realmente el paso de los hombres era hermoso para poder disfrutar de estas maravillosas imágenes que le permite Canal 35, Grupo El Sonda, ciclismo total, hermoso, espléndido para tener. ¿Qué querés que te diga? Estaba hoy día re nervioso, te lo tengo que reconocer. ¿Qué querés que te diga? Estaba re nervioso hoy día, porque por ahí te desaparecía, no sabía dónde estaba subido arriba de los cerros. ¿Qué querés que...? usted lo buscaba por abajo y andaba por arriba. Claro, ¿qué quiere que le diga? Y después me sorprende con todo esto, gracias a Dios. Bueno, es hermoso poder disfrutar de todas estas imágenes y bueno, al excelente labor de Jesús y por sí también nuestro Fabricio. Querido Fabricio y el pajarito también que ubica Oscar Alfredo Gómez, por más conocido en la audiencia y en la jerga del ciclismo como el pajarito Gómez. Desde los inicios del Pitufo Daniel Castro, vueltas de la Argentina, un montón de vueltas de San Juan, vueltas de Mendoza, vuelta de Cuyo, y tenemos la suerte de tenerlo en el equipo de Ciclismo Total y que sea parte también del programa acá en Canal 35 HD Grupo El Sonda, que gracias a Dios
gracias a Dios, hay mucha gente que nos hace saber que está ahí, nos brinda el apoyo, nos brinda obviamente esa palabra de aliento para continuar cuando uno le pone tantísima energía y cuenta, obviamente, con el apoyo de la familia, con mi hermano Ricardo Javier, con Liliana, con Fabricio, con el Franco, con todos ellos, ¿no? Porque están pendientes de que salgan las cosas lo mejor posible, Federico. Un saludo para Esteban Agüero, que está viendo la transmisión, nos manda un mensaje. Querido hermano, saludo. A Mariano José Monserrate, el licenciado, también está también, ahí. También, pendiente de la transmisión en vivo por Facebook. ¿Te acuerdas cuando hacíamos? ¿Vos estabas con Mariano? Claro, cómo no. Claro. Un saludo grande y especial para él. Mariano José. El dulce. El estil dulce. Gracias, Mariano, gracias por estar ahí, querido amigo. Bueno, y también, porque en definitiva son apoyos y acaricias al alma por estar viendo esta competencia que es la Vuelta Internacional a la Provincia de San Juan, su tercera edición y la 36ª edición que tiene el Pedal Club Olimpia, y en esta tarde tocando la llamada etapa de los diques. Totalmente, así es, y que año tras año va esos detalles que van quedando, el paso de cada una de las etapas, el paso de cada una de las ediciones, hace que se vayan mejorando, se vayan puliendo, y así es que va creciendo esta Vuelta Internacional, y sobre todo que se van puliendo esos detalles que quizás en algún momento fueron errores, y que también el nivel, yo lo he notado, totalmente distinto al año anterior, a la edición anterior, que está mejorando, y sobre todo, en bueno, en todo sentido, Roxy. Totalmente, es un paso tremendo que sigue dando esta niña hermosa que sigue creciendo año tras año. Profe, dijo, usted ha hecho todas las tres sí, vueltas sí, internacionales. Y lo dijo alguien que corrió las tres y que además está siempre adelante, como Gaviria. Ella dijo que esta tiene mejor nivel que el año pasado y a su vez mejoró también la de bueno, este año. Con el hecho que venga Nairo Quintana, con el hecho que venga Peter Sagan, con el hecho que venga Álvaro Jode, con el hecho que venga Renko, bueno, el Powell, que viene de ser, que ya lo han catalogado como el reemplazante, creo que han puesto la vara muy alta y hay que esperar que el niño se desarrolle, que es el sucesor de Eddie Merckx, porque bueno, es del mismo lugar, es del mismo pueblo, es de la misma nación, pero bueno, recién tiene 19 años, porque los ha cumplido acá en la Argentina, viene de ser campeón en su categoría, en su país, y viene a ser doble campeón del mundo, si bien es una promesa el ciclismo, pero compararlo sí, con Eddie Merckx todavía. Con solo 19 años es un proyecto tremendo. He visto, obviamente, capaz que cuando pasen 3 o 4 años me diga la realidad, que estoy equivocado. Le hace falta el cambio generacional al ciclismo mundial. Se están yendo los Froome. En cualquier momento deja también de correr Rigoberto Urán. Y tienen que aparecer estas nuevas figuras. Pero también debemos decir una cosa, que muchas frutas han pintado y algunas se cayeron antes que terminen de madurar. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. Nuestro querido Rawson, el hogar de todos. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo.
gente como la gente, gente que lucha y crece. Aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. ¿Has preguntado cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música, porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Se vienen las fiestas en India y Jan Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Jan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. El 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Siempre Severino ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos San Martín, volvemos a crecer.
Bueno, estábamos conversando porque llegan mensajes, profe. Sí, sí. Bien pinchada que está nuestra compañera. En Basic, Basic debe dirigirse de calle Rivadavia, Paseo del Sol y por supuesto en el local 8. Cecilia, Sonia, para que le brinden toda la excelente atención y sobre todo con la capitanía de Yulisa. Un beso enorme para Yulisa. Bueno, mañana nos tiene que deslumbrar otra vez. Muy bien, así será seguramente. Bueno, no se olviden, mañana el primer ciclista larga 16:26, sentido norte-sur, en calle Mendoza. Quedan todos invitados, vaya, busque temprano su lugarcito. Hay mucha sombra por calle Mendoza. Usted lo va a ver pasar a Peter Sagan, lo va a pasar a Nairo Quintana. Lo voy a pasar a Julián Alaphilippe. A Mark Cavendish. A Mark Cavendish. Hay que recordar, Fabián, lo que estás marcando. Vaya temprano, porque si no accede a este lugar de una manera temprana, no va a poder acceder. Si accede, va a tener que ser caminando. Como tarde esté en el circuito 15-15. No, un poco más adelante. ¿Cuánto sí, a las 14 ya tiene que estar ubicándose con su vehículo. Ah, por supuesto. Pero si no, lo va a tener que hacer caminando desde calle 5 hacia el sur. Lo va a tener que hacer todo caminando. Pero puede entrar por 7, por 6, sí, por 8, sí, por 9. Pero bueno, evite por ahí tener evite una ser, complicación. Evite ser sorprendido. Exactamente. Mariano José, no quédese tranquilo que termina la Vuelta de San Juan. Vamos a ir a la Vuelta de Mendoza. Cuando venga la Vuelta de Mendoza, nos vamos a poner... ¿Sabe qué? Lo voy a sorprender, Mariano José. Lo voy a sorprender, lleva a ver. No, mire, no hay dulces dietéticos para irle a comprar. Es la única forma. Y nos vamos a ir compartiendo... ¿Cómo hacemos para cerrarle la boca, Fabián Seguín? Compartiendo el último bloque. Acá también la última meta de montaña, Federico Alfredo. La última meta de montaña que gana Miguel... Miguel Álvarez, ¿no? Que era la penúltima, en realidad, meta de montaña. Segundo, Hamish Schreurs. Porque la última meta de montaña iba a ser a metros del final. Claro. Claro, ¿no? Sí, sí, no, cumpliendo, entrando a la última vuelta. Claro. Entrando a la última vuelta, que entra tercero entre el Dani Zamora. Tercero Daniel Zamora, exactamente. Ganaba Miguel Álvarez, el mexicano, que sumaba 9 puntos. Y el Dani Zamora, con ese puntito que logra en el tercer puesto, llega a 7. Acá los sprinter, lo que sufren. Mire, marcaba el Willy Lucero, quedaba Darío Díaz. Ya había quedado en el fondo, muy retrasado. La verdad que me encantó el gesto que tuvo Mark Cavendish. ¿De quién estamos hablando? Es un capo nuestro camarógrafo. Es un capo. Como si estuviera preparado. Mark Cavendish le tiró una mano a Oscar Sevilla. Pinchó a Oscar Sevilla en ese sector. Y le dio todo, vení a rueda, mientras que se bajaban sus compañeros también en el fondo para ayudarlo a Oscar Sevilla del Medellín, pero ya iba retrasado Mark Cavendish y hizo una aceleración, lo puso prácticamente a 20 metros del lote y le dijo, hasta acá, tomá. Y de espalda para atrás Mark Cavendish, pero bueno, hizo un gesto muy importante. El 24, ¿cómo le da? ¿Cómo qué bien el trabajo de este belga, hijo Casey, quien hacía un trabajo arduo de hace largo rato para el Desunique Kickstep, este equipo que es parte Maxi Richese, nuestro argentino. Y sigue ahora de la fuga original. De 4 hombres quedaba un hombre solitario, Federico. Solamente quedaba el neozelandés, Hamish Schreurs, ¿no? El número 96. De los 4 que habían arrancado... en la radio esta tarde, Hamish Schreurs. Bueno, pero es que algo parecido, ¿no? Lo practiqué 75 veces antes, ¿ah? Mientras lo nombraba y iba ganando cada meta, decía, hay que nombrarlo a este. Lo practicaba, igual no me sale. Y esto es la rotonda ya de la llegada a lo que es la rotonda de calle Las Moras. Le tenemos que agradecer a Yanir Olivera, porque acá se quedó nuestro cameraman con Oscar Gómez a hacer la última toma y poder pasar para el final, y el comisario general dijo, basta, a 25 kilómetros de la línea no pasa nada. No pasó, la tenemos nuestra. Pero ¿sabe por qué, Rosana? Porque nosotros seguimos respetando las disposiciones de los... No queremos aparecer en esa lista negra de cameraman o colegas que nos están castigando con una multa y demás. Pero gracias a Dios tenemos amigos de verdad, como la Yani, de ciclismo en fotos, ciclismo, pasión ciclismo. Pasión ciclismo.
segundas que ya era parte allí el Paco Daniel Lucero, muy golpeado. Esta era la segunda caída. Anteriormente era la primera, tremenda caída, pero que, por supuesto, venía la definición de la carrera ya en este lindo momento. Bueno, ahí es donde justamente tenemos a dos cámaras, porque está Fabricio, pero acá aparece Julián Alaphilippe para quedarse con la etapa y empiezan a llegar todos los candidatos. Los repetimos, gracias Yanni por prestarnos estas imágenes, por facilitarnos estas imágenes. Y ahí llega Julián Alaphilippe, pero también llega muy cerca el Dani Zamora, llega muy cerca también Adrián Richese de la agrupación Virgen de Fátima. Por lo menos los a días propósito, mejores. Fabián, disculpe, profe, lo de Daniel Zamora. Faltaban 20 kilómetros y Daniel Zamora sufrió un pinchazo, se quedó de sus compañeros, muy bien lo del Colo Velarde, del Pato Luciano Montivero, para ponerlo nuevamente en el fondo del lote y rápidamente el Dani Zamora poder acceder hasta arriba y quedar en esta posición que nos va a contar el profe en instantes. Usted tiene los 10 mejores, profe, ¿no? Tengo los mejores de la etapa. Los 10 mejores de la etapa. A ver, los 10 mejores. No, acá, mire, lo tengo yo, usted que ve bien. Usted que ve bien, profe. Bueno. Se la hago fácil, profe. ¿Ves cómo lo quiere? Gracias, gracias. Julián Alaphilippe, ganador entonces con, bueno, un tiempo de 3 horas 11.33. Me mandó un número que ahí no... No, es que esta es la primera planilla que saqué. Sí, salió mal. Unos errores de tiempo. 3 horas 11.33 es lo que hizo en realidad el francés, que corre por el equipo del Quick Step, el otro nombre que sale mejor a Roxana. El Desunique. Ese equipo que también es el Quick Step. Segundo lugar para Simone con Sony, con el mismo tiempo. Tercero, Peter Sagan. Cuarto lugar para Jens Keukeleire. Quinto lugar para el Dani Zamora, de la agrupación Virgen de Fátima. Sexto, terminó Carlos Barbero, del Movistar. Séptimo, Richard Carapaz, también del Movistar. Octavo lugar para el Nico Tibani, el sanjuanino que corre para la agrupación Virgen de Fátima. Noveno lugar para Francesco Gavazzi y décimo Hideto Nakane, los 10 primeros de la etapa de hoy, todos con el mismo tiempo, que era 3:11:33. Bueno, y la general seguía igual. La general sigue siendo... Por eso lo que marcábamos, esos segunditos que son importantes en la bonificación, porque no ingresa en el podio Gaviria, pero que lo que había bonificado le permite mantener la clasificación general, porque aunque a usted le parezca que son poquitos segunditos que se definen las metas sprinter, pero son fundamentales para llegar a la clasificación general. Ayer gana 10 segundos Fernando Gaviria, hoy día gana 10 segundos Julián Alaphilippe. Pero la primer meta volante y sprinter en la tarde de hoy, ahí en la familia Graciani, porque hay Benavides, le dan 3 segundos, que son los 3 segundos que le saca a, hoy por hoy, en la que hay de diferencia entre Julián Alaphilippe y Fernando Gaviria, esperando la etapa del día de mañana. Si no hubiera ganado esa meta sprinter, si no hubiera bonificado, no estaría primero Alaphilippe. Alaphilippe por la mejor performance de la última etapa. Pero hay que destacar también que el mejor argentino, el mejor sanjuanino es para Ricardo Escuela, que tiene la posibilidad de las dos camisetas. Pero en el segundo lugar, tanto el mejor argentino como el mejor sanjuanino también es para un sanjuanino, en el caso de Gerardo Tibani. De Nico Tibani. Entonces, bueno, mañana seguramente allí se conocerá quién es. Quién sale con la de la Argentina y quién sale con la de San Juan. Exactamente. Gaviria, 7:01:32, el tiempo para él, el colombiano que marcha en el primer lugar de la general, que mantiene, bueno, a 3 segundos, como decíamos, aparece el ganador de la etapa de hoy, Alaphilippe, del Quick Step. Tercero, Simone Consoni, a 7 segundos, compañero de Gaviria. Cuarto lugar para Peter Sagan, del Bora, a 9 segundos. Quinto, aparece el peruano Gamero, a 12 segundos y a 13 segundos. Sexto, Ricardo Escuela, y también el Nico Tibani, pero en el octavo lugar, bueno, los dos a 13 segundos, como muchísimos corredores que aparecen. A 13 segundos también Laureano Rosas. Sí, sin duda. A 13 segundos. A 13 segundos el Dani Díaz. Sí, señor. A 13 segundos Rubén Rojas. Por nombrarte de los equipos sanjuaninos, ¿no? Claro, para a 13 segundos Josué Moyano. Exactamente, continentales sanjuaninos que mañana seguramente en la crono saldrán a buscar esos poquitos segundos que hay de diferencia. Bueno, nos estamos yendo. Hasta mañana. Beso grande para todos. Gracias a Basi, quien nos permite hoy lucir de la mejor manera, como todos los días, en esta Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, especialmente para Cecilia. Recuerde, allí en calle Rivadavia, en Paseo del Sol, local 8, para visitarle y vestirse de la mejor manera. Beso para todos. Hasta mañana.
Profe, lo espero mañana, ¿no? Sí, señor. No me vaya a fallar, profe. Por favor. Bueno, bueno. Lo espero mañana. Faltó decir, Miguel Álvarez, casaca líder de metas de montaña. Sí, sí, señor. Y Maximiliano Navarrete, casaca líder de metas sprint. Perfecto. Bueno, mañana va a haber un cambio en la clasificación general. Mañana empiezan a aparecer los candidatos, potentes candidatos o potables candidatos, esperando el día miércoles el viaje desde Hachal a lo que es Valle Fértil. Pero vamos a ir paso a paso, diría Reinaldo Carlos Menlo. Pero vamos a esperar y vamos a compartir con ustedes la etapa del día de mañana. Todo en el departamento de Pocito. Nos reencontramos mañana a 22 horas, 22.05, con más ciclismo total por acá. Por el canal 35 HD Grupo El Sonda y toda plataforma de medios de lo que es el medio El Sonda. Un abrazo para todos. Hasta mañana.